Aleluya. Aleluya. Este es el tiempo para creer. Este es el tiempo para declarar un milagro. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Te creemos, Dios. Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad, con gloria, amor y poder. Mi Dios poderoso es. Nuestro Dios. Él es un Dios poderoso. ¿Cuánto lo creen? Con gloria, amor. Mi Dios poderoso es. Mi Dios, tu Dios. Poderoso para traer a vida aquello que tú crees que está muerto. Dígalo, iglesia. Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad, con gloria, amor y poder. Mi Dios poderoso es. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. Aleluya. The power of our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Cosas grandes suceden cuando declaramos palabras de fe. With wisdom. Aleluya. Power. Our God is an awesome God. Oh. Aleluya. 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 Dígalo, iglesia, comience a declararlo. Con gloria, amor, tu Dios poderoso. Él es poderoso. La tierra y los cielos declaran su gloria, porque reconocen que Dios es poderoso para sanar, para libertar, para hacer milagros, para darte aquello que le estás pidiendo. Comienza a declarar que tu Dios es más grande que tu problema, que tu Dios es el poderoso gigante. Aleluya. Escucha, iglesia, la Biblia dice que los filisteos tenían un gigante llamado Goliat que estaba enfrentándose en contra de ellos. Mas ellos le atormentaban con este gigante. Y el pueblo de Israel estaba temeroso. Mas David dijo que él no venía contra él, sino que venía con él. El Todopoderoso Dios le dijo: yo no vengo a ti con espada y jabalina, mas vengo contra ti en el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos pueden creer? ¿Cuántos pueden confesarlo? Mi Dios poderoso como él, no hay nadie como él, no hay nadie como él, no hay nadie, 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 nadie. Nuestro Dios es un Dios poderoso y rey, en autoridad, con gloria.
mi hermano evangelista, amén, en esta noche, aleluya. Mi hermano Maisoné, aleluya, gloria al Señor. Bendito sea tu nombre, aleluya. Oh, poderoso Dios, aleluya. Oh, santo. Gloria. Dígale, dígale, ellos creen que yo estoy muerto. Aleluya, y siéntate en esa bendición. Algo más vivo, vivo, vivo. Puede sentarse en esa bendición. Ese es el tema de esta vigilia. Ellos creen que yo estoy muerto. Óigame, es increíble oír estas palabras de parte de José. Después de tantas lágrimas, después de tanta batalla que tuvo José, usted sabe que José era una persona que era un profeta de Dios, que tenía una comunión con Dios. José era un hombre que hablaba con Dios y que Dios le hablaba a través de sueños y a través de revelaciones. Y mucha gente lo buscaba para que interpretara los sueños. Y era un soñador de parte de Dios. Y este hombre, aleluya, era un hombre de Dios. Pero usted sabe que cuando un hombre de Dios tiene un talento, según Dios lo levanta, también se levantan los enemigos. Vale, dame algo. Eso es. Usted sabe que cuando un hombre de Dios se levanta la envidia, se levanta el celo, se levanta la contienda, se levanta la mentira. Alma mía, adora la gloria de Jehová. Aleluya. Y esto lo fue. Ah, yo siento a papá. Y esto fue lo que sucedió. Dame volumen que me estoy quedando corto. Eso es. Esto fue lo que sucedió con José. José era un hombre de Dios que se le levantaron en contra de él. Pero lo lindo no fue que se le levantaron, porque ojalá hubieran sido enemigos de José, pero se le levantaron de la misma casa para hacerle la guerra, para tirarlo al suelo, para matarlo, para destruirlo. Alma mía, adora la gloria de Jehová. Dice la palabra que los hermanos no lo soportaban. Ay, yo siento a Dios. Ya empezó papá. Empezó papá. Los hermanos no lo soportaban porque era un hombre de Dios. Dígale a su hermano, no te soporta. Hay gente que no te soporta. Hay gente que no te pasan ni con aceite. Dígale a su hermano, ¿por qué será? Conténtale, es lo que tú tienes. No, dígale otra vez, es lo que tienes encima. Es que el diablo no puede soportar la unción de Dios. El diablo no puede aguantar la unción de Dios. El diablo no resiste una mujer y un hombre lleno de la unción de Dios. Aleluya. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Diga conmigo, es que le estamos haciendo la guerra al diablo. Hello. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta noche? Y José era un hombre consagrado a Dios. José era un joven, era el más joven de los hermanos, como estos jóvenes que están aquí. Dan un aplauso a Cristo por estos jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes que parecen a José? Dan un aplauso a estos jóvenes. La palabra dice que en estos últimos tiempos van a aparecer jóvenes como José. Los jóvenes profetizarán.
tendrán revelaciones, les tendrán sueños. Alma mía, adora la gloria de Jehová para estos últimos tiempos. Por eso es que estos jóvenes se están levantando. Y estos jóvenes hay que ayudarlos. Óigame, ¿qué fue lo que sucedió? Que como ya no lo soportaban, hicieron un complot. Dale la mano a tu hermano y dile, te están haciendo un complot. Te están velando, porque te están haciendo un complot. Siento a Dios en esta noche. Hoy es tu noche. Yo siento a Dios en esta noche. Es que yo siento a Dios en esta noche. Hay algo especial aquí que está sucediendo. Ustedes han provocado a Dios y ya están saliendo las antenas. Mi hermano, aleluya. Urra más aloja. Y José, los hermanos le hicieron un complot porque no lo querían, lo odiaban. Dale la mano a tu hermano y dile, hay gente que te odia. Hay gente que andan contigo que te odian. Los mismos de tu ganga, de tu pandilla. Pero hoy hay solución. Yo no te conozco, pero hoy hay solución. Dale un aplauso a Cristo. Yo siento a Dios en esta noche. Dale un aplauso fuerte a Cristo. ¡Atarabaja, yamaja! ¡Candela! Están saliendo las antenas aquí. Oiga ahí. José, como amaba tanto a los hermanos, porque era fiel. Diga conmigo, tú eres fiel. Y no importa que la gente te haga daño, tú sigues siendo fiel. Dios te bendiga, sierva de Dios. Hay gente aquí que el enemigo le ha hecho daño y ellos siguen amando a su enemigo, porque eso es lo que dice la palabra. Diga conmigo, pero Dios no se ha olvidado. Dios no se ha olvidado. Él dice, mía es la venganza y yo pagaré el precio. Yo pagaré el precio. Diga conmigo, me están haciendo un complot. Oye, y estaban haciendo un complot los hermanos de José. Y dijeron, vamos a hacer un hueco y vamos a tirarlo en ese hueco. Y vamos a decirle a nuestro padre, porque el padre era loco con él. El papá era loco con él porque era un hombre de Dios, un joven de Dios. Y no quería cuenta con José. Ay, yo siento a papá. ¿Sabe lo que sucedió? Que se llevaron a José. Vente, José. Sí, porque los hipócritas son así. Diga conmigo, así son los hipócritas. Después que hacen un complot, te tiran el pescadito para que tú te vayas con ellos. Como le sucedió a quién? A Abel y a Caín. A Caín y a Abel. Lo invitaron para el campo. Diga conmigo, te van a invitar. Y allí te van a querer suicidar. Allí te van a querer matar. Y entonces levantaron un plan satánico para destruir al hombre de Dios. Y hicieron el hoyo. Y lo tiraron.